es como la esta loca de la Wachowski. ¿Ya? Los locos de Matrix, o sea, las locas de Matrix. Las locas de Matrix, que eran locos cuando hicieron Matrix, sí, eran los locos de Matrix. No se repite aquí su... Claro, es muy loco, ¿eh? De verdad, son dos hermanos hombres que sí, los dos se transformaron en mujer. Los hermanos Wachowski yo lo conocí después que se hicieron... y ahora, creo que la última película la hizo... Sí, venía una nomás. Ahora. Y creo que ahí nomás. Vamos. El rollo es que la Wachowski hace poquito habló sobre Matrix y ella lo que quería decir, lo que dijo es que Matrix se transformaba. El tema final de Matrix era el intercambio de cuerpo, lo trans. Eso era. Un hombre, todo el loco así que me dio, no, loco, salta del sistema, toma la pastilla verde. bueno, pasó. Todo, weón, descachando ni una weá y dándole una weá más. no es que las máquinas, computadoras. Sí, de hecho agarró ese matiz después de la tecnología, pero cuando ellos empezaron a hacer el tema, era una persona atrapada en el cuerpo de otra persona. Y cómo esta persona... El viaje de esta persona para aceptarte y para... Yo vi Matrix hace mucho tiempo y no me acuerdo mucho y no para variar no me... Pero yo me acuerdo que... Y tampoco entendí porque había mucha gente que era con... Y todo el mundo hablaba de y como que estábamos todos conectados. Yo nunca canché con esa web. Pero claro... Sí, porque en internet. Sí, pero es que la gente le da... Me mete weas que yo siento que como que le... Es más enrollado de lo que te quieren decir, de lo que realmente te quieren decir. Yo creo. Mira, igual me has dicho, weas, que yo no vería. Yo he visto películas que de repente. No. La wea de la sangre en Drácula no la había cachado. No. Sí, pero igual. Pero, no. Hay un concepto muy, muy entretenido en el arte, que es que a quién le pertenece la obra. ¿Al artista o a la persona que ve la obra? Y eso es. Por eso los límites del humor. Me carga eso. ¿Cuáles son los límites del humor? ¿Cuándo es una obra mala y una obra? Filosofía dura y pura, ¿cachai? Que es medio fome, ¿verdad? Pero también es interesante hablar, pues, hasta qué punto. Porque claro, yo soy un artista y hago un dibujo de una flor y lo presento. Y tú vas y lo miras y decís, ¡ah! Tiene forma de pico esa flor, ¿cachai? Y yo no tenía ni la intención de darle una forma de pico. Es un tema de una flor que es importante. Porque como el pico, es exactamente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo pretendí mostrar? ¿Qué es lo que vio el otro huevón? ¿Qué es lo que interpretaron? No, pero yo tengo clara esa weá. ¿Sabes qué? Yo con mi curso rápido de 2 minutos de composición, ¿cachai? Eres un experto ahora con ese curso. Sí, no, yo me manejo todo el rato, weón. Yo, weón, dame una película, weón, y dame un guión y yo te hago una película en 3 minutos, perro. dame 2 escalas nórdicas, weón, y te hago un tema así todo zorro. dame una cámara. No, weón, yo, ¿sabes qué? Yo siento que, creo que te lo comenté, no cualquier weón es arte. No, esa weón, la chupate el pico, weón, con esa weón. Chupame la bola, loco. No, porque, perro, yo siento que, por ejemplo, tú vas a ser un... Tú esa weá la caché mejor que yo. Por ejemplo, cuando hablábamos al loco del cartel, ya, tú así ya, un loco te dice, ya, oye, bueno, dame un cartel y la weá, y tú así ya, le pones por tú un... ¿Qué colores combinan? Un morado con un amarillo, un verde. Así contaste. Ahí tenéis como una triada, no sé cómo se llama la weá. Tiene un nombre esa weá. Eso tiene una forma de hacerse, no es llegar, ¿cachai? Y hacer, componer el espacio, el equilibrio, toda esa weá, si hay que componer la weá. Entonces, si viene un weón y me dibuja un pico, anda a hacer esa weá y te la metís la raja, po, weón. No vengas con weá, po, weón. Pero es que más, sí, está bien. ¿Cachai, no? Es como el loco de. Es como el loco de. Que me da un lobo, weón. Ya, pero es que no es tan fácil. Está bien lo que tú decís, porque es cierto, pero es que el arte también, puta, ¿qué es el arte? ¿Y cómo lo clasificamos? Es que yo creo que, por ejemplo, es como, hay, mira, yo lo, por ejemplo, ya, los prisioneros.
Yeah. Los prisioneros dentro de la música, depende del punto de vista como tú lo veas. Los prisioneros, ¿cachai? Quizás a lo mejor el loco de la guitarra o el baterista, yo conocí a un weón acá que trabajaba y decía, ¡ay, pero el baterista, el peor del mundo, el peor batero! ¡Ya! Pero el grupo funcionaba, pues, weón. ¿Cachai? Y la batería. Ya lo mismo, si el baterista, weón, le pegaba los cuatro discos, le pegaba igual a la weón, lo mismo, porque la weón funcionaba, y a Jorge González funcionaba bien la batería así, y al otro loco le funcionaba bien así. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, si es por técnica, ¿cachai? De repente a lo mejor el rock nórdico, ¿cachai? Tiene mucho más técnica. ¿Cachai? Pero sí, está dentro de. ¿Cachai? ¿Ah? Sí, te cacho. ¿Cachai? Está dentro de. Hay como, ya, el loco no compone tan bien, pero compone. Respeta las normas, ¿cachai? Pero un weón que venga así a dejar un pico, weón, no. No. ¿Me cachai o no? Sí, sí te entiendo. Es como Yoko Ono, weón. Yoko Ono es como, yo vi Yoko Ono. Yoko Ono, weón. Yoko Ono, disculpa, perro, pero esta weón yo la tengo que saber porque quiero que el mundo lo sepa, weón. Sí, no, hay que matarla, hay que matarla. No hay que matarla, pero yo quiero que el mundo lo sepa. Sobre todo la gente que nos escucha de Arabia Saudita, perro. No, no hemos llegado hasta allá. Pregúntalo, descarga con Yoko Ono, di lo que querías. No, Yoko Ono, yo lo que he visto Yoko Ono es que, mira, yo sin saber de arte y lo poco que me he metido, así como lo que he cachado, weón, ya, yo ya cachaba que era lo que era mala. Ya. Sí. El loco toca con John Lennon y Chuck Berry, weón. ¿Tú cachaste Chuck Berry? Que tiene un amigo que es fanático de Chuck Berry, el loco, el Julio. Julius. Y bueno, la loca sale gritando, no sé si habéis visto ese video. Y sale Chuck, y de hecho Chuck Berry sale tocando la guitarra y la loca. ¡Ah! Y Chuck Berry una cara así. Pero qué. De hecho, le cortan el micrófono. ¿Se lo cortan? Sí, bueno. No, de hecho hay un momento que la loca sigue cantando y el sonista cachó y le. No, y el loco. Chuck Berry de repente mira y queda así como, no sé, se nota como poco, pero igual lo muestran. Yo si hubiera visto el video entero no me hubiera agachado, pero como que igual le muestran que el loco como hace así como, abre la pepa y como que la cierra, como esa loca. Bueno, y el loco que la analiza, que no sé cómo se llama en español, que tú seguís igual. Ay, hace unas weas, loco. Horrible, weón, o sea, como no, está ahí puro weando. ¿Ah? Es que la propuesta de ella es justamente eso, que cualquier cosa es arte. No, vale. Entonces se sienta, se paga, y está ¡ah! ¡Wah! ¡Wah! Y eso para ella es una canción. No, pues se va a gritar, porque siento que no. Ah, sí. Mira, pero es que también el arte así, como no tiene definición, joven. El problema no es que ella presente esa bola como arte, incluso podría ser, hay locos. Hay un músico que hizo una canción, la escribió en partitura, un músico clásico, que la canción duraba 100 años. O sea, ya está bien. Y después sonaba en silencio. Entonces tú al escucharlo, escucháis una nota nomás. Si tuvierais 100 años, escucháis la canción completa. Entonces, ¿es arte? ¿No es arte? Ya, pero tiene una intención. Por último, hacerte preguntar qué arte. Ahí. Está, y es válido. Es válido yo presentar una cerveza y decir que arte. ¿Qué es lo que hizo Warhol? No, Warhol. Con una lata de ropa. Sí, Warhol. Ya, pero Warhol igual tenía una propuesta. Había una propuesta detrás. El pop art, ¿cachai? Súper práctica y la que la asumía. Súper superficial. El rollo. Pero, había propuesta, pues sí. No. Sí, exactamente. No, yo creo que ya, ni siquiera. Sí, pero es que Warhol, como obra de pintura, dibujó una lata de sopa y ya estaba dibujada. Sí, pues. Sí, no hizo nada, ¿cachai? Le puso unos colores y listo con ese arte. A lo que voy, es que es súper válido presentar un plátano y decir que es arte. Y, o sea, es súper válido. Como la portada que le hizo un artista a Warhol. Sí, todo eso también. El problema es cuando empezáis a cobrar $1,000 por un plátano. Ahí, ese es el problema. Ahí es donde se va todo el año. Cuando yo cobro, cuando empezáis a cobrar $1,000,000 por poner un plátano. ¿Cachai? ¿Qué es lo que pasa ahora con el arte moderno? Cuando yo cobro, se para en un micrófono y grita, está bien.
Pero si cobra $1,000,000 para hacerlo, si lo hace. Ah, pero ahí está el señor, sí, pero... Ahí te va a cobrar mierda, porque ahí te están validando como artista y no lo eres, que estás ahí tirando gritos. ¿No? Sí. Ahí, mira, ahí... Yo creo que ni siquiera la están llevando como artista, es como por el nombre. Porque no, de arte nada, weón. De arte, de hecho, dentro de lo de Nick Julián, de los cuicos de culiados de mierda, weón, es súper bacán. Pero es que den puta, pero... Oh, ya, pero... Porque hay, por eso, porque hay una hueá que se puede discutir mucho. Pero mira, esta es la hora. Todo empezó con un weón que se llamaba Duchamp, un francés culiado en los años 20. ¿Ya? Todo el arte, antes de ese weón, era arte. Era una pintura hermosa, era todo, bueno, arte. Llegó este weón de Duchamp en los años 20, tomó un urinario, de este urinario que había en Cuba, así. Y que es muy famoso ese weón. Y lo puso en una hueá de museo. Lo puso. Ya, sí, cacha esa intervención. Y la tesis del loco es que sí, pues, esa hueá era arte. Si tú lo llevabas al baño, era un urinario. Pero si tú lo tomabas y lo ponías en un museo, la hueá tiene una forma, tiene un trabajo, tiene pliegues, ¿cachai? Tiene unas líneas, tiene una composición. Es arte. Es arte. Yo elegí esta hueá. Entonces, el loco no la tiró así como para ser el famoso millonario, ni para que dijera, oye, qué bonita la weá. Bueno, la tiró para que los que la vieran, discutiéramos hasta qué punto era, que no era nada.